La alcaldía de Cartagena realizó el lanzamiento y puesta en marcha de la Gaceta Local de la ciudad. El avance tecnológico de la administración hace parte del cumplimiento de una directriz presidencial establecida en la ley Cero Papel. Mira, nosotros estamos cumpliendo con unas directrices presidenciales que es ley Cero Papel. La ley Cero Papel te indica a ti que el flujo documental debe cesar solamente lo necesario y utilizar los medios tecnológicos. Y eso es lo que esta administración está haciendo por primera vez. La gaceta se publica, mas no se imprime. La impresión ya quedaría en manos de cada ciudadano a medida de la información que ellos quieran imprimir. Y esta información que imprime tiene la veracidad y la legalidad como el documento original. Los trabajos informáticos fueron hechos por el personal propio de la alcaldía, por lo que no hubo contratación a terceros. Además, con las publicaciones diarias virtuales, el distrito se ahorrará entre 50 y 100 millones al año. El alcalde Dionisio Vélez destacó que Cartagena, luego de más de un año de trabajo, se convierte en la ciudad pionera en el desarrollo tecnológico e implementación de la Gaceta Virtual para los ciudadanos. Así es, hoy podemos decirlo con mucha satisfacción que después de casi un año de trabajo, o más de un año de trabajo, Cartagena es pionera en la Gaceta Distrital para el Ciudadano. Esta gaceta, sin duda, ahora está al acceso de los ciudadanos desde un teléfono, desde cualquier computador. Antes se hacían las impresiones de estas gacetas, muchas veces se perdía en esos recursos y no solamente se perdía, sino que la gente medio leía las gacetas y no las volvía a revisar. Con esto tenemos la presencia permanente, la interacción permanente entre el distrito de Cartagena y los ciudadanos cartageneros. Estamos ahorrando recursos, estamos a la vanguardia, estamos dándole cumplimiento a la ley y sin duda estamos siendo la primera ciudad que tiene su gaceta distrital de manera virtual. La gaceta ya se encuentra operando y se puede acceder a toda la información del distrito desde cualquier computadora o celular, ingresando desde la página web de la Alcaldía de Cartagena.